Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien, bienvenidos y un gusto una vez más, ¿verdad? Estar en la nueva sesión y última sesión de su nivel. Vamos a iniciar. Ya habían dicho algunos que no iban a poder estar, así que vamos a dar inicio. Bueno, qué lástima, ¿verdad? Que no puedan por asuntos laborales y eso, pues pues hay que cumplirlo. Vamos a desarrollar nosotros el tema correspondiente. Son los gráficos, finalizamos con este tema de los gráficos, que si bien es cierto, es un tema básico, sencillo de utilizar. Sabemos que los gráficos ayudan a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. El procedimiento para crear los gráficos, deben haber datos que alimenten esos gráficos. Podríamos utilizar los gráficos que recomienda Excel. Y si no, pues nosotros podríamos elegir alguno que mejor represente los datos. Y aquí tenemos una sugerencia, método abreviado para conseguir un gráfico inmediatamente, que si se seleccionan los datos y se presiona este atajo, esta combinación de teclas de Alt F1, inmediatamente se nos genera un gráfico. Y eso lo vamos a ir practicando. Se pueden agregar elementos a los gráficos. Como ya los vamos a ir viendo, ¿verdad? Teníamos esta plantilla disponible, pero yo quisiera llevármelos de una sola vez a unas plantillas disponibles en Excel, porque quiero que vayamos revisando algunas cosas que, si bien es cierto, son sencillas, son básicas, pero que pueden ayudarnos mucho mejor a que nuestros procesos sean un poquito más rápido. En el Excel de ustedes, ahí hay una plantilla que se llama, cuando usted busca aquí en más plantillas, ustedes pueden escribir este que se llama 10 sugerencias para gráficos. Así se llama la plantilla, está disponible en su Excel y quiero que la vayamos viendo. 10 sugerencias para gráficos. Y me parece que no la ven, les voy a compartir nuevamente. Aquí está. Entonces decíamos, es un tema que pareciera no es difícil, no lo es. Nomás hay algunas recomendaciones que tomar en cuenta en este tema de los gráficos. Solo quiero, me estoy acordando ahorita, no está Pedro. De la duda que no fue duda, sino más bien una consulta que él hacía sobre la duplicidad de los datos, ¿verdad? No está, pero lo voy a decir. Cuando ustedes se encuentren en el nivel avanzado, van a lograr hacer lo que Pedro nos comentaba en ese momento, ¿verdad? Que él quisiera como generar un reflejo o generar un espejo que automáticamente se vayan refrescando datos. Si estamos modificando datos de una hoja, que se vayan actualizando en otra. Entonces, ya vimos que ayer logramos un poco básico lo que se necesita. Pero hay una función que la van a ver mucho mejor ustedes en el nivel avanzado para realizar ese procedimiento. Así que hago esa aclaración que quedó pendiente en la clase de ayer. Entonces vamos a proceder con estas 10 sugerencias para gráficos para trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca. En la hoja número uno, pueden hacer clic en este que simula un botón. De hecho, es un botoncito, es una llamada. Simula hacerlo. O pues directamente hacemos clic en la hoja número uno.
La sugerencia número uno, lo que les mencionaba hace un momento, dice que cuando se presiona al F1 para crear rápidamente un gráfico, si usted lo va haciendo, pues buenísimo, si usted en este momento lo va haciendo, aquí usted puede seguir este procedimiento. Número uno, debemos hacer clic dentro de los datos. Estos datos nos están reflejando vendedores y cantidades vendidas. Y ya usted sabe también, ¿verdad? Ya estos datos tienen una particularidad, ya usted lo notó. Aquí en la esquinita hay un controlador de tamaño. Aquí en las pestañas nos aparece la pestaña diseño de tabla y eso usted ya sabe lo que significa. Cuando estamos dentro de los datos, dice que vamos a presionar al F1. Si ustedes están en una laptop, van a presionar al FNF1 para que les pueda funcionar. Entonces, rápidamente, debemos tener un gráfico con esos datos reflejados. Voy a ajustarlo para que. Rápidamente hemos tenido un gráfico sencillo, el predeterminado que nos proporciona Excel, pero que se puede cambiar, ¿verdad? Se puede cambiar el tipo de gráfico y eso lo hacemos cuando está seleccionado el objeto de gráfico, se activa la pestaña o las pestañas diseño de gráfico. Y aquí está la opción que dice cambiar tipo de gráfico. Entonces ya ahí se selecciona el que se desee, ¿verdad? El que se desee utilizar. Y por ejemplo, podemos cambiarlo a ese, por ejemplo. Nos aparecen estos tres botones en la parte de afuera, los elementos del gráfico. Están los ejes, no hay títulos del eje, pero cuando nosotros nos vamos desplazando sobre los elementos, podemos ir viendo el cambio que el gráfico va teniendo. Y si nos parece, como lo vemos en una pequeña vista previa, simplemente hacemos clic para aplicar el elemento. Cuando tenemos seleccionado el objeto, también aparecen algunos estilos de diseño que pueden ustedes ir explorando. Con este tema de los gráficos es un poquito de creatividad, ¿verdad? En esta sesión vamos a ver algunas. Como decía ahí, sugerencias, pero luego de esas sugerencias, eso va a depender de la creatividad y lo que se necesite presentar. Puesto que es un tema no muy complicado. Esa sería la sugerencia número uno. Alt F1 para tener un gráfico rápido. Siguiente, la número dos. Seleccionar columnas específicas antes de crear un gráfico. Si en algunas ocasiones tenemos una gran tabla y no queremos graficar todo, porque aquí aparecen tres columnas con vendedor, ventas y comisión, pero podríamos seleccionar solamente al vendedor. Voy a seleccionar desde vendedor hasta el último nombre, pero solo queremos que nos grafique la comisión. Y no están, los datos no están adyacentes. Si yo quisiera un gráfico de ventas, selecciono. Si quisiera las tres cosas, en una tabla ya no es necesario seleccionar. Simplemente me quedo adentro de los datos. Pero en este caso es que vamos a necesitar solamente el vendedor y la comisión.
Cuando no son datos adyacentes, se presiona la tecla Control. Mientras la tenemos presionada, seleccionamos el rango de celdas que queremos graficar. Y lo mismo, ya dijimos que con Alt+F1 tenemos un gráfico rápido. Y ahí tenemos el gráfico del vendedor y su comisión. Lo voy a hacer así pequeño. Y se ha excluido, pues, una columna que está dentro. Y entonces eso pasa frecuentemente, que tenemos datos, muchos datos, muchas columnas, pero yo solo quiero algunos. Entonces voy presionando la tecla Control y seleccionando solamente los datos que deseo en el gráfico. Siguiente sugerencia. Use una tabla con gráfico. El número uno dice, haga clic dentro de los datos y lo que nos sugiere, esta sugerencia 3 es que no sea un rango normal, sino que nos dice, hágalo tabla. Es más fácil. Entonces, ya saben ustedes, ¿verdad? Que nos vamos a insertar tabla o el método abreviado. Control T para que nos aparezca el cuadro de crear tabla y automáticamente identifica el rango. La tabla tiene encabezados aceptar. Eso ya es una tabla, ya vimos las ventajas de eso. ¿Queremos agregar otro mes? Escribimos justamente en esa celda donde me he quedado. Vea que yo voy siguiendo las indicaciones y por eso me lo llevé para esta plantilla, para que usted lo vaya haciendo, lo vaya practicando. Voy a escribir marzo y ustedes ya saben ese efecto que automáticamente nos incluye la nueva columna en la tabla. Vamos a escribir algunos números, por ejemplo, 450. Vaya viendo que automáticamente se nos agregó la leyenda y se nos van agregando las barras. 600, 555, vea. Esa es la ventaja, esa sugerencia que nos ofrece de que cuando hagamos gráficos, utilicemos tablas y no rangos normales. Siguiente sugerencia. Se puede filtrar rápidamente los datos de un gráfico. Esta gráfica está mostrando meses y vendedores. Cuando hacemos clic en la gráfica, eso es un objeto y aparecen los tres botones que pueden ustedes explorar entre los estilos, entre los colores. Y acá nos dice que podemos filtrar aquí en el embudo. Esto porque no logro ver allí un botoncito. Dice, por ejemplo, si no quisiéramos incluir en esta gráfica a uno de estos vendedores, podemos hacer clic en la casilla de ese vendedor que no queremos que se muestre o que se vea y presionamos el botón aplicar. Y allí ha desaparecido uno de los vendedores y no del gráfico y no de los datos. O sea, ahí está la vendedora, solo que no está marcada para que aparezca en el gráfico. Y esa es otra de las cosas que se pueden filtrar en los gráficos. Se pueden recuperar los datos, dice, si es que así se necesita. Siguiente sugerencia. Usar gráficos dinámicos, que si bien es cierto, los gráficos dinámicos los va a profundizar mucho más en el nivel intermedio, se nos sugiere que los gráficos dinámicos pues funcionan, por supuesto, muchísimo mejor. Podemos observar en estos datos
que pareciera que hay datos repetidos de productos, pero no porque estén datos repetidos por error, sino porque vea, tienen diferentes importes y eso también suele pasar bien frecuentemente en la vida cotidiana. Tenemos el mismo producto por alguna razón diferentes importes. Entonces, lo que se hace para el gráfico dinámico, como ya sabemos que un gráfico no puede existir solo, tienen que haber datos alimentándolo. Nos dice entonces, vaya a insertar gráfico dinámico y vea que automáticamente selecciona la tabla. Como ya es una tabla que ya viene hecha, ¿verdad? En el documento disponible en Excel, así se llama, TBL-bajo gráfico dinámico. Solo que no vamos a hacer el gráfico en una nueva hoja. Lo vamos a hacer en esta hoja de cálculo existente y nos dice a dónde. Aquí nos dice que el gráfico lo vamos a ubicar en la celda E13. Presionamos aceptar. Nos aparecen estos campos. Vamos a seleccionar los dos, producto e importe. No se preocupe si esto, igual, si ya lo usa, qué bueno. Si no lo usa, lo va a usar mucho en el siguiente nivel intermedio. Ya está el gráfico dinámico en el que aparece que, a pesar de que aquí, como si hubiesen productos repetidos, pero lo que hace en el gráfico dinámico, perdón, perdón. Lo que hace entonces es resumir, ¿verdad? Porque la tabla dinámica hace eso, lo que hace es resumir datos. No nos aparecen tres columnas, porque aquí dice tres veces, dice manzanas. No nos aparecen tres columnas. El gráfico dinámico lo resume. Y esa es la sugerencia número cinco. La siguiente sugerencia. Gráfico sería mejor si tuviera otro nivel de etiquetas en la parte inferior que organizara las columnas por frutas o verduras. Por supuesto que sí, se viera mejor, ¿verdad? Que nos haga la división. Entonces dice, nos vamos a ubicar en la celda G14. Y vamos a escribir frutas. Y en la celda G17, verduras. Seleccionamos el gráfico y vamos a la pestaña Diseño de gráfico. Porque vean, cuando seleccionamos el gráfico aparecen los rangos que están alimentando al gráfico. Pero aquí nos dice que vamos a seleccionar datos porque vamos a hacer una nueva selección. Seleccionar datos y vamos a seleccionar desde la G13, es decir, de aquí toda la tabla hasta la I18. Vamos a seleccionar todo. Antes estaba seleccionado solo esto. Ahora seleccionamos todo. Presionamos aceptar. El gráfico ya se mira diferente. Ya se nota un. Ya sea más claro porque hay una clasificación o una categorización de productos en este caso. Entonces, la sugerencia 6 es que se creen etiquetas. Claro, aquí ya teníamos un orden previo.
Ese producto pertenece a una determinada categoría. Entonces, cuando ya hicimos esta modificación, es mucho mejor interpretar el gráfico así. Siguiente sugerencia. El siguiente gráfico tiene dos series de datos: ventas y porcentaje de beneficios. Pero necesitamos que el porcentaje de beneficios se represente mediante una línea horizontal en el gráfico, no en una columna. Seleccionamos el gráfico. Vea, si imagínese que supuestamente en este gráfico está el porcentaje de beneficios, lo que pasa es que como las cantidades son tan diferentes, o sea, es un intervalo tan grande el que hay aquí, o sea, son como diferencias extremas. Aquí tenemos números en centenas y aquí tenemos números en decenas. Entonces, así de esta manera nunca vamos a poder representar un gráfico que nos presente las dos cosas por el tipo de unidades de esos números. Entonces nos dice, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos este tipo de situaciones? Lo que vamos a hacer es usar un eje secundario para crear un gráfico combinado. Entonces en la pestaña Diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, seleccionamos combinado. Y como dice que lo que se quiere es que se represente mediante una línea. Aquí están las series, ventas y porcentajes. Las ventas están representadas por columnas. El porcentaje de beneficio supuestamente está representado por líneas que apenas se nota. Y ya sabemos por qué es que no se levanta. Porque no se, o sea, entre decenas y centenas, eso es difícil. Activamos el eje secundario. Y ahora sí ya podemos notar, el eje secundario nos está representando porcentajes y el primario, pues ventas. Entonces ahí ya podemos tener una mejor apreciación entre estos dos elementos que queremos ver en un gráfico. Sugerencia. Podemos conectar un título de gráfico a una celda. Como ya sabemos que los gráficos van a depender de datos, de rangos de datos o tablas, que es la mejor sugerencia, este título del gráfico lo podemos conectar con esta celda. Hacemos clic en el objeto del título del gráfico, escribimos el signo igual y hacemos clic en la celda que queremos que se vincule, que lo que diga aquí también lo diga en el título. Y aquí está la vinculación en la barra de fórmula. Presionamos Enter y ya dice, pues, semana 1. Y es claro que si yo cambio en lugar de semana 1 que diga semana 2, automáticamente el título del gráfico se va a cambiar porque está vinculado. Entonces esas son como sugerencias a tener en cuenta a la hora que nosotros vayamos a graficar datos, a representar datos. Siguiente sugerencia, separe los sectores en un segundo gráfico circular. Tenemos un caso similar. Los productos y los importes sumamente diferentes. Hay tres cantidades expresadas en miles y tres cantidades expresadas en decenas. Entonces, imagínese este gráfico bien difícil. La lectura del gráfico es bien difícil.
Entonces nos dice que cuando tengamos estos casos, que creemos un gráfico circular, sí, pero con un subgráfico circular para separar esos datos de entre miles y decenas. Porque no se notaría la diferencia, no se nota, usted lo ve. Hacemos clic en el gráfico, pestaña diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Elegimos este, gráfico circular con subgráfico circular. Vamos a hacer algunas cosas más. Voy a presionar aceptar y todavía no se refleja lo que se quiere, porque todavía el gráfico no está siendo tan comprensible. Aquí hay sectores sumamente pequeños que son las cantidades pequeñas. Entonces, lo que hacemos es que en este gráfico más pequeño, hacemos clic derecho, formato a serie de datos, y en el formato de serie de datos, vamos a ir aquí donde dice dividir serie por. No por posición, sino que por valor, por la diferencia de valores. Vamos a hacer clic en valor. Pero dice que vamos a escribir en los valores menores que, como dice que está por unidades, ¿verdad? Vamos a hacer que nos haga la división de los valores, valores menores que 1000. Cuando presionamos Enter, ya nos aparece que los productos expresados en cifras de miles quedan en este círculo más grande y las cantidades expresadas en decenas quedan en el círculo más pequeño. Ya se puede entonces comprender mejor. Del círculo principal dice otros, pero este otros tiene un subgráfico que nos está representando las cantidades en decenas. Entonces, esa también es otra manera cuando, que igual, ¿verdad? Estos casos son bien frecuentes que se presenten. Esta es la sugerencia cuando tenemos estas situaciones. La siguiente sugerencia. Lo que ya hemos visto hace un momento, que cuando nos ubicamos en el gráfico, nos aparecen los elementos. Entonces ya vimos nosotros que si vamos haciendo, no haciendo clic, sino que solamente nos vamos moviendo encima de la opción, viendo qué comportamiento y qué queremos dejar. Estilos. Esto es más fácil hacerlo porque primero podemos observar una vista previa del comportamiento y cuando pues nosotros ya veamos que con el que nos queremos quedar, ¿verdad? Cuando vea uno que le gusta, pues haga clic para agregar el elemento del gráfico. Estas 10 sugerencias son para que las tomemos en cuenta. Si ya usted las usaba, qué bueno. Si había una todavía que le sirvió, pues excelente. Lo ideal es que lo use y si con mayor frecuencia usamos nosotros las herramientas, los comandos, pues mucho mejor. Las otras recomendaciones que le quiero dejar también están disponibles en Excel. Siempre en las plantillas, en archivo, en las plantillas, ustedes aquí escriben esta plantilla que se llama
más allá de los gráficos circulares. Esa es otra que le quiero dejar para que usted la tenga a la mano. Para que vaya, recuerde que en este momento estamos dejando sugerencias y recomendaciones. Que si usted ya usa alguna, qué bueno. Que si usted ahora ha conocido una nueva sugerencia, algo, un método más rápido, excelente. Entonces, esta también es otra, no sé si están viendo la nueva plantilla que abrí, que dice más allá de los gráficos circulares. Estamos No, viendo no la se ve. sugerencia 10. Anima, estamos. Ok. ¿Qué pasa eso? Que ahorita les comparto entonces. Aquí está la otra, que se las dejo para su consulta y para que usted allí mismo haga la práctica. Entonces, los gráficos circulares en verdad no son bien frecuentes utilizarlos, nos gustan mucho, pero hay algunas cosas que dice acá que podrían tener problemas y que puede ser que no estemos mostrando los datos como se deberían. En la hoja número uno, primero es saber cuándo deberíamos usar un gráfico circular. Pues nosotros asociamos que el gráfico circular lo que nos está mostrando son segmentos, son partes de un todo. Aquí la sugerencia del experto, es decir, las personas expertas de Microsoft nos dicen, el mismo Excel nos dice, esto es lo ideal. Este gráfico circular nos está mostrando cuatro segmentos. Eso es lo ideal. Cuando tenemos un gráfico circular con más segmentos, puede ser que siempre sean legibles. Pero lo ideal es que sean cuatro como máximo. Está representando ventas de un determinado mes en un determinado año. De crear un gráfico circular, asegúrese de que todos los datos están configurados correctamente. ¿Y cómo correctamente? Que nosotros sepamos cuáles son las categorías de nuestros datos y los valores. Eso es como lo claro, ¿verdad? Que debemos de tener antes. Lo que se debe realizar previamente también dice es que haya un título que describa los datos. Esto parece básico y realmente lo es. Es un poco lógico que los datos estén representados, o sea, un título descriptivo de los datos. La hoja número 4. Debemos de ver también antes de crear ese gráfico que lo mejor es que los datos estén ordenados de mayor a menor. Porque así vamos a poder leer los datos mucho más fácil. Y se van a poder leer los datos fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Cuando los datos están ordenados de mayor a menor, el mayor segmento empieza aquí a las 2 en punto y se leen los datos hacia la derecha. ¿Quién fue el mayor vendedor, el siguiente y el que está en cuarto lugar? Entonces, nos vamos a asegurar de esas cosas antes. Claro, esto es lo ideal, ¿verdad? Usted pueda manejarlo diferente, usted dice. A mí quizás no me sirve así, pero o es mejor y usted lo va a aplicar. Aquí viene la práctica, nos dejan el procedimiento para que lo hagamos nosotros. En la hoja 5, en la celda C11,
Escriba un título descriptivo, ventas de abril de 2000. Ya posicionados en los datos, así están los datos, ¿verdad? O sea, usualmente nosotros así dejamos los datos y como le digo, bueno, pues está bien, pero lo recomendable, hacemos clic derecho, ordenar, de mayor a menor. Luego nos vamos a insertar el gráfico circular, está acá. Vamos a seleccionar el gráfico de 2D, que es el mejor. Algunas veces seleccionamos este, pero no me voy a adelantar. Ya vamos a llegar ahí. Ese es el que mejor nos puede representar los datos. Entonces ahí dejamos el gráfico circular. Ya no hicimos mucho. Ya tenemos el título. Ya están ordenados los segmentos y de lo que hemos visto antes, ¿verdad? Ustedes pueden desplazarse por los estilos de diseño, agregar elementos, como esa es una cuestión un poco ya más creativa y más requerida algunas veces. Pues ya usted va revisando qué le cambia, qué le pone, qué le quita, ¿verdad? En la siguiente hoja, ya lo hemos creado, nos dice, pero vamos a mejorarlo, vamos a etiquetar los datos. Esto que le estoy mostrando es el procedimiento, es un ejemplo práctico para que usted lo vaya haciendo. A continuación, entonces, en la hoja 7, dice, las etiquetas de datos pueden mostrar valores, pero también pueden mostrar categorías. Y lo que vamos a hacer a continuación en la siguiente hoja, que nosotros lo vamos a hacer, es hacer una separación. ¿Y cómo vamos a hacer esa separación? Siguiente. Dice que pueden mostrar porcentajes. Esto aquí sí nos sigue como dando recomendaciones. Esto es útil cuando ya se conocen los totales y solo se necesita ver el porcentaje de cada segmento. Ahora sí vamos a nosotros a probar eso. Utilice color, dice, para enfatizar y atenuar segmentos. Esto es útil y sí, fíjense que también hay que tener como cuidado, ¿verdad? Casi siempre se presentan, casi siempre como que sí, habría que dejar los gráficos en gris. Precisamente para este tipo de cosas, para hacer un énfasis en un determinado sector. Por ejemplo, aquí queremos que se resalte quizás analizar, ¿verdad? Casi siempre en las reuniones, ¿verdad? Que uno tiene de presentación de resultados, habla primero en general y después uno va hablando como en particular de alguna cosa o persona. Entonces, ahí se puede destacar o enfatizar, ¿verdad? Y los demás están atenuados. Aquí viene la práctica de lo que hemos leído en las hojas anteriores. Vamos a hacer clic en las series de datos. Clic derecho. Formato a las etiquetas. Y en la serie de datos, acá dice, miren, aquí había una práctica que quizás me la salté, lo de separación. Aquí nos manda hacer entonces el relleno con color. El número uno dice que hagamos clic en el botón derecho en una de las secciones, en una de las secciones. Clic derecho, formato, serie de datos y en el relleno elegimos que me va a pintar todo.
Dice que vamos a hacerlo en uno de los segmentos porque eso es lo que se quiere hacer, ¿verdad? Cuando hago un clic sobre los segmentos, me los selecciona todos. Pero si vuelvo a hacer clic en uno de los sectores, solamente me selecciona ese sector. Entonces ahí es donde se le puede aplicar. Dice. Ahí se puede aplicar un color como resaltante, ¿verdad? Claro, dice ahí, pero bueno, no importa, ¿verdad? Ahí le podemos dejar color que resalte lo que nosotros queremos. El tema es este, que usted aquí puede venir a cambiar y a destacar cierto sector. Claro, inicialmente, si todos tenían que estar gris, pues a todos les íbamos a dar gris, nada más para que se destaque sector. Y en la otra dice, tenemos aquí otra sugerencia. Siento que me salté una, pero usted lo revisa. De todas maneras, tenemos muchas hojas aquí y mucha práctica por hacer. Esta sugerencia nos dice que consideremos la posibilidad de crear un gráfico de anillos para que sea más fácil de comparar. El gráfico de anillos se nota más fácil de leer. Y veamos cómo lo construimos. Hacemos clic dentro de los datos. Insertar. El gráfico de anillos. Ajá, aquí viene la práctica que se nos explicó hace un momento aquí. Por eso es que yo sentía que algo hacía falta, pero aquí está, aquí viene. Dice la número 2, si es necesario, mueva el gráfico. Bueno, yo lo ajusté para que se pudiera ver. Hacemos clic con el botón derecho en la serie de datos, clic con el botón derecho. Dar formato a serie de datos y dice que en este formato de serie de datos vamos a cambiar el tamaño del orificio. Aquí en el tamaño del agujero del anillo dice 75. Le vamos a escribir 50. Y hemos cambiado el tamaño del orificio. Se ve mucho mejor. Ahora haga clic en el botón derecho y elija agregar etiquetas de datos. Vamos a agregar etiquetas de datos. Vamos a hacer clic acá. Ya están las etiquetas y dice que vamos a hacer algo más. En las etiquetas, voy a hacer clic. Recuerde que en los gráficos todo es objeto. O sea, si yo hago clic en el área del gráfico tiene sus propias opciones. El título tiene sus propias opciones. Los sectores, sus opciones particulares. Las etiquetas, sus propias opciones. La serie de datos, sus opciones particulares. Entonces dice que en. Marque la casilla de verificación, nombre de categoría. Vamos a ponerle aquí. Formato de etiquetas de datos y vamos el nombre de categoría. Entonces dice que en el separador, aquí en la categoría, si ustedes se fijan, dice el nombre del vendedor, punto y coma y la venta. Pero que en el separador vamos a ponerle que sea una nueva línea para hacer el salto, para que en una línea quede el nombre del vendedor y en la otra línea quede la venta.
Y como esta leyenda está de más, porque ya están los nombres aquí, la vamos a eliminar. Y tenemos una mayor visión del gráfico de anillo. La siguiente hoja, la número 13, dice en algunas ocasiones, los gráficos circulares pueden tener problemas y estos problemas son como bien obvios, como se ven, ¿verdad? A simple vista uno dice, eso no está bien, eso no me puede representar, eso no me ayuda, eso no me ayuda a analizar nada. Entonces, estos son ejemplos de lo que deberíamos evitar. Aquí tienen ustedes este gráfico que a mucha gente le gusta por su forma, pero si ustedes se fijan, ya hemos venido viendo que el vendedor, el que más venta tiene, Bartolomé. Pero como este diagrama o este gráfico visualmente hace un poquito de engaño, pareciera que los dos están con la misma venta y no es cierto, ya nosotros nos dimos cuenta que eso no es cierto, que Alberto está en segundo lugar. Pero aquí pareciera que los dos están lo mismo. Entonces, no me funcionaría un gráfico de este tipo, mucho menos eso. Y menos esto, que si bien es cierto, no dice, pero si ahí está el indicador, ahí está el sector, ahí está el nombre, pero evitemos utilizarlo. Presionando el botón siguiente, nos vamos a la siguiente hoja y aquí está el problema que les acabo de decir, ¿verdad? Se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Vea que la venta de Ivy fue de 700 y la venta de Joy fue de 800, pero no se nota mucho la diferencia en este tipo de gráfico 3D. Distorsiona los segmentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al siguiente. Y vemos aquí también, ¿verdad? Que hay demasiados segmentos que son un problema común con los gráficos circulares. Entonces dice, mejor si tenemos que representar este tipo de cosas, mejor representémoslo. Recuerde que la recomendación era ordenar los datos de mayor a menor. Representémoslo en un gráfico de columna. Es más fácil leer este que leer este. El problema y la solución. En la hoja 16 hacemos la práctica. Hacemos clic en el borde del gráfico. Seleccionamos la pestaña Diseño de gráfico, Cambiar tipo de gráfico. Y vamos a seleccionar el de columna. Justamente ese presionamos Aceptar. Y ya hemos cambiado el gráfico. Ya es mucho mejor. Aquí considérenlo también, ¿verdad? Aquí tenemos datos repetitivos. Si hay datos repetitivos, veamos qué mostramos y qué no. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿qué nos recomienda acá? Dice, no necesitamos los ejes, no los necesitamos. El eje horizontal nos está representando vendedores que ya están. El eje vertical, los valores que ya están. Entonces, en los elementos, desactivemos los ejes. Y ya, pues, el gráfico nos queda mejor. En la hoja 17 dice que hay otro problema frecuente, que los sectores circulares son demasiado similares. Igual, ¿verdad? Si hay sectores muy similares, optemos también por el gráfico de barras. El gráfico de barras se aprecia mucho mejor, o sea, se mira exactamente la tendencia. A notar, ¿verdad? Que de hecho vean que la diferencia es de 50. Aquí la diferencia es de 50, como cada 50 es 50, pero aquí no se logra notar. Entonces es mejor utilizar un gráfico de barras.
La hoja número 18 nos lleva a la práctica para que hagamos ese cambio. Hacemos clic en el gráfico. Claro, hay otra manera de cambiarlo, haciendo clic derecho, cambiar tipo de gráfico, seleccionar barras y ya está. Entonces aquí vea lo mismo. Esto es bien importante en las gráficas. Esta es una palabra clave. Esta barra necesita limpiarse. Limpiar los gráficos. Hay que tenerlo en mente siempre. Hacemos clic, dice, con el botón derecho. Nos vamos a las etiquetas de datos. Sin embargo, acá nosotros aquí podemos quitar las etiquetas si es que así lo queremos. O seguimos los pasos de acá, dice, váyase a ver, voy a ponérselos otra vez, ¿cómo está? Aparecían los nombres. Bien, podemos dejar los números, las etiquetas, como dice acá. Está seleccionada la casilla de valor. Vamos a seleccionar la casilla de nombre de categoría. Y aquí usted decide, ¿verdad? ¿Quiere mostrar las líneas guía o no las quiere mostrar, ¿verdad? O aquí simplemente le decimos, ya no queremos los ejes, ¿verdad? Y las líneas de cuadrícula. Para tener un gráfico más limpio y súper comprensible. Y en el separador igual usted decide, ¿verdad? Si quiere que sea en una nueva línea. ¿Verdad? O simplemente como estaba, que se separe por punto y coma, como lo quiera separar. En la hoja 19, dice que aquí hay una sobrecarga del gráfico circular, porque el uso de varios círculos en la misma hoja puede funcionar correctamente, pero para algunos puede ser difícil comparar todos los segmentos y gráficos. Aquí se quieren comparar estos productos en diferentes años. Y sí, ¿verdad? Dice, puede, sí le funciona, porque aquí tenemos las ventas del 2018, las del 2019 y las del 2020 de esos productos. Entonces ahí uno dice, ah, el segmento azul fue incrementando cada año. El segmento naranja fue como para abajo. Entonces, el análisis se ve un poco fácil, pero también podríamos tener un mejor análisis de este tipo de datos. En la siguiente hoja tenemos cuál es como la mejor solución cuando tengamos esas situaciones. Hacemos clic en los datos, insertar, y aquí hacemos clic en la gráfica que dice columna 2D, pero aparte de eso, dice columna 2D. Pudiéramos utilizar, pero este es el que no, es el que mejor este. Sí. Es mejor utilizar el de columnas 100% apiladas, porque así en una misma columna se tiene más fácil el análisis, porque en el 2018 se nota, ¿verdad? ¿Quién es el, cuál es el producto más ha destacado o cuál es el que más hay que mover tal vez en el siguiente año, ¿verdad? Recuerde que las gráficas precisamente son para eso. ¿Qué ha pasado con esos productos que han disminuido su venta? ¿Los que se han mantenido? ¿Por qué aumentaron? ¿Por qué disminuyeron? ¿Verdad? Esos son los tipos de análisis que nos dan las gráficas, ¿verdad? Y esa es como la mejor manera. Entonces creo que sí es mejor verlo así en una sola columna, el determinado producto. A verlo así, tenemos una mejor visión. Y esta otra, pues que
Es tan claro que no podríamos utilizar un gráfico así cuando tengamos este tipo de situaciones que vea, aquí hay campus, hay tipos, representantes y ventas. Y esto es bien frecuente, ¿verdad? Tenemos el campus con los tipos, con los representantes, los vendedores y las ventas. Entonces, esto no nos sirve de nada. Ese gráfico no está representando. No, no se puede hacer un análisis de ese gráfico. Entonces nos dice, utilicemos en estos casos un gráfico de proyección solar. Y como en este mismo archivo le dice cómo hacerlo, yo lo voy a dejar a usted para que haga la práctica. Por el momento yo me voy a quedar hasta acá. He cubierto lo que se ha solicitado del tema de los gráficos, de las cosas que se pueden analizar, de las cosas que se pueden ver, agregar. Yo me voy a quedar hasta aquí y pues felicitarles por ya haber llegado a su último día de capacitación. Recuerden que ya la plataforma tiene que estar completamente finalizada, ¿verdad? Para que usted pueda terminar completamente su proceso, ¿verdad? Muchas felicidades. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, licenciada, tremenda Muchas plática. gracias. Bendiciones a Gracias, todos. licenciada, muy amable. Gracias, licenciada. Con mucho gusto. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.